Life is the span that links the eternities. What has begun must have its end. Paco. Che cosa avete? Perché dovrei? Non fate domande, non ne posso più! Venite qui. Avanti, che cosa vi è successo? Niente. E allora perché siete uscito? È venuto qualcuno a chiamarmi. Io non ho sentito nulla. Il vostro amico dorme, signorina. Come sta? Non morirà, se è questo che volete sapere. Ma è gonfio di rabbia. Se avete bisogno di qualcosa, chiamatemi. Grazie, Paco. Thank you.
Aspetti che ti ringrazi anch'io? Oh, non ce n'è bisogno. Sembra che sia la mia vocazione quella di fare l'infermiera. Faccio tanto schifo. Sì, specialmente se ti permetti di darmi del tu. Sono abituato a farmi prendere in giro! Apri! Walter! Ti prego, ascoltami! Ascoltami! Walter, non fare così! Ti prego! Tutto può essere! Tutto! Ma non così! Non così, capisci? Conquista de Corinto. El poder de la mayoría del pueblo al que tenemos el honor de representar protesta por los impuestos de Cretolaos y la movilización de los esclavos. Una guerra contra Roma requiere sacrificios por parte de todos. Si otros están dispuestos a dar su sangre, es justo que vosotros deis vuestro dinero. Nos opondremos a él en este acto ilegal de expropiación. ¿De qué manera? Escuchad bien. Si queréis evitar que vuestras propiedades sean confiscadas, la única elección que tenéis es demostrar el amor a vuestro país de una manera tangible. Y ahora, por favor, retiraos, porque vuestra conversación me aburre. ¡Fuera! Tú aquí. Qué sorpresa. Interesante. Tengo que hablar contigo. Entra. Siéntate. Dime, ¿a qué debo esta encantadora visita? Estoy encantado, pero intrigado. Hay un centurión romano oculto en la ciudad. Hay un centurión romano oculto en la ciudad. Su nombre es Caius Vinicius, comandante de la escolta del embajador romano. ¿Y dónde está ese centurión? Solamente te diré cómo y cuándo puedes arrestarle. Con ciertas condiciones. ¡Ah! Ya sabía yo. Este repentino ataque de patriotismo no es propio de ti. Ahórranos el sarcasmo, Dios. La única razón por la que he venido a ti en lugar de a Cretolaos es porque sé que amas a Eve. ¿Eve? ¿Y qué tiene que ver Eve en todo esto? Vaya, veo que empiezas a interesarte. ¡Contéstame! Está enamorada del centurión romano.
Ella le ha tenido escondido. Ella está planeando su fuga de Corinto. ¿Dónde está ese hombre? Te lo diré, como lo he prometido. Pero solo con mis condiciones. Habla. Primero, promete no matarle. Segundo, yo dispondré de su vida. Ahora el cuadro está completo. Si yo fuera amigo de Calícrates, lo sentiría mucho por él. ¿Entonces aceptas? No veo por qué razón les vamos a conceder una tregua tan larga. Esta es la oferta, Agamenón. Oro. ¿Cuánto? 4 carros llenos. Es una buena oferta. No es suficiente. El doble. No disponemos de tanto. Las últimas treguas han arruinado a la ciudad. Cuando la conquistéis, si es que lo conseguís, solo encontraréis piedras y madera. Entonces, sería mejor levantar el sitio, puesto que ya no hay nada que conquistar. Eso decididlo vosotros. No serán 4 carros de oro, ni siquiera el doble lo que nos induzca a aceptar la tregua. Estáis acabados. No os servirá de nada. Eso es lo que piensa Aquiles. ¿Aceptamos, Ajax? No. ¿Diomedes? No. ¿Menelao? Podéis tener la paz que vale más que una tregua, sin entregarnos el oro, devolviéndome a mi esposa. Helena se sentirá halagada al saber que aún la amas, Menelao. ¿Qué dices, Ulises? El único precio que los troyanos pueden pagar hoy por una tregua es la rendición. Pero ya que por ahora no tienen intención de hacerlo, considero inteligente concedérsela. ¿Por qué? Porque lo dice Ulises. Se hará como tú propones. El oro que ofrecéis es más que suficiente. Pero en lugar de las sedas y los enseres queremos madera. Tanta madera como la que tenemos en el monte Ida. ¿Para qué os servirá? ¿Te he preguntado yo para qué os servirá la tregua? De acuerdo, aún no he terminado. Además de eso, exijo la entrega de 10 rehenes notables como garantía de que la tregua será respetada. Ahora, si aceptas, puedes decir de acuerdo. Tendrás lo que pides. Un momento. Por lo menos uno de los rehenes deberá ser de tu propia familia. ¿Por qué no le has pedido 8 carros de oro? Es más útil la madera. No entiendo. Explícate. En campo abierto, nuestro ejército es invencible. Pero hace ya 9 años que intentamos echar abajo las murallas de Troya sin ningún resultado. ¿Y bien? Quiero enfrentarme con los troyanos en la ciudad. Ya. ¿Y cómo entrarás? Radok. Pon eso ahí. Si te hallaras en el interior de una tienda conquistada al enemigo, ¿cogerías este objeto? Claro. Es bonito y estaría en mi derecho. ¿Y te lo llevarías a casa? Sí. Pero no comprendo lo que... Habrías llevado la muerte a tu casa. Propongo construir un caballo de madera, tan grande que pueda contener un grupo de guerreros. Ahora tendremos tiempo y suficiente material para hacerlo.